el juego, güey. ¿Dónde está Parasite? Pero entonces vamos a ver si tiene suerte, ¿eh? A ver. ¡Ah! Soy un genio. A ver, mueve. ¡Ah! Ya, espérate, lo arreglé, lo arreglé, lo arreglé. Ahí está. Se agradece, ¿eh? Ya está, se ve, ¿no? Ahí está, ya está. Lo arreglé, lo arreglé. A ver, pues, mueve el mapa. ¡Ya, ya, ya! Bien, ¿eh? Soy un genio de las computadoras, te causa. Típico moco. Mover para adelante para estar para detrás está en tirando. Logan el hacker, ahí está. Típico moco, ¿eh? Ahí está la puerta, está cerrado. Necesito una puerta ahí. Una llave ahí. Una puerta. El que sí me gustó fue el Resident Evil Remake. Fue un buen juego de terror. Ese juego le saca la mierda al Resident 6. Y al 5. Pero el Resident 6 es piola también. No, el 5, tío. Lo voy a jugar con el Reina y vamos a ver. Salud, salud. Gracias, gracias. Nene, te salvaste porque te le iba a meter, ¿eh? Qué rico. El mando, ¿eh? Allá. Logan el hacker de Polystation. La gripe, la maldita gripe. Sí, la gripe. Graba ahora sí, por si acaso. Sí. La gripe es la gripe. Así es. ¿Qué te van a estar trayendo el polvo, pe, con tu zapatilla? Quítate la zapatilla, aunque no vas a traer. Sí, zapatilla se rota con ¿te ha quedado? ¿No ves? Entonces lo que estás haciendo es tornudar son tus pezuños. A ver, eso voy, o sea. Ah, no. Porque saliste saltado, dormido, que hubiese salido afuera. Sí, pe, yo son. No te digo que me iba a dar gripe si salía con el aire todo, todo frío que hace. Si recién me había levantado y dormido. Te dije, ¿no? Vas a pagar el panadol antigripal. No, todo pone tu inyección ahorita. Qué rico, la música de chicos. ¿Qué, te hay que hacer una musiquita rara en el juego? Uh-huh. Oh, sí, voy a aprovechar para que vaya bajando el Shadow de Colossus, ¿eh? Después del streaming lo bajo más tranquilo, Después del streaming ya. Son las 3:30 ya. Ponlo a limpiar, impone el poder de Logan. Pesuñento. Diré que jamás te critique o le haga el paro a alguien que se llame. No, está chévere, ¿no? Ah, bueno. No, el R5 nadie ha dicho que es malo. El R5, lo que le faltó al R5 la cagaron en matarlo a Wesker. No era para que lo mataran a Wesker, ahí la fregaron. Fue un grave error del Resident Evil 5. El Resident Evil 5 sí, tiene sus cositas bonitas. El 6 sí fue horrible. El R6 dejó de ser Resident Evil, de verdad. ¿Cuándo has visto un zombie que dispare, peón? Usa metralleta, puta, ahí la cagaron. ¿Cómo? ¿El zombie? Te dispara, peón, son como soldadito zombie, o sea, qué asco. Saludos a ProsabUser. Aún conservo mi copia original de este juego. Buen juego, buenos recuerdos. Ahora que lo vuelvo a ver unos cuantos años después. Sí, este juego es chévere. La Shiva se gastaba los aerosoles. Ahí vamos a ver quién gastará más aerosoles. La Cookie o Gio.
A mí sí me gusta usar las curitas. Cuando son necesarias. El Koji 92. Habla Koji, ¿qué cuentas? Te estarás plagiando ahí. Sí, ¿cuándo has visto a un zombie que dispare metralleta o no sea qué? ¿Qué mierda le pasaron? Le capo con creatividad de miércoles. ¿Por qué no volvieron al terror, al gore, al suspenso? La fregaron. El Resident 5 tiene buenos gráficos. Obviamente es PlayStation 3. Chris Redfield estaba chévere. Todos querían jugar de nuevo con Chris. Shiva, más o menos el personaje de Shiva. Estaba bueno. Pero la cagaron en matar a Wesker, no era para que muera. Él no debió morir. La cagaron al crearle el hijo de Wesker. ¿Para qué chucha sacan el hijo de Wesker? Bueno, no era para que pongan el hijo de Wesker. Era para que salga Steve. Steve, el de Code Verónica, que es Wesker se lleva su cuerpo. Él debería de haber salido en Resident Evil 6. Hubieran hecho entretenida la campaña y que haya salido Claire. Pero no sé, Capcom ya no sirve. Capcom ya la... Para crear Resident, mejor que creen otro juego. Que creen, no sé, un Resident Evil Duty, Black Ops, algo así. Que creen esa porquería, porque Resident Evil la fregan. El Revelations 1 más o menos, Revelation 2 también. El personaje de Alice Wesker fue el personaje más asqueroso que he visto en los videojuegos de terror. Es un personaje más... pasó desapercibido. Creo que más protagonismo tuvo Barry Burton, creo. La mierda de Alice Wesker. No, que fue villano, fue el villano más monse. La marca Umbrella. ¿O sí, no? La sombrilla. La sombrilla. Umbrella. Umbrella. La Shiva de Mortal Kombat. No, sí, de verdad, ataque. Pero fue bueno, sí, sí, tenía sus cositas bonitas el Resident 5. Sí daba miedo, ¿no? Porque también los africanos, buenos jefes, todo. La malograron en hacerlo más de acción. Cuando no es acción. Porque querían competir contra las campañas de Call of Duty. Pero hubieran creado otro juego, pero que no fuera Resident, pero ahí la fregaron. Con la típica excusa de que no, que estábamos aburridos de crear el mismo sistema de juego, queríamos crear y atrapar nuevo público. ¡Huevadas nomás! Si el remake tuvo más ventas que la basura del Resident 6. El Resident Evil Remake fue un juegazo. Y ahora que va a salir el 0 va a estar bueno, el que menos lo quiere jugar. Que la mayoría no pudo jugarlo ni en GameCube ni en Wii. A luego le da miedo a los africanos. Le da miedo a los africanos. ¿O tú le pudiste decir? Me muerde ese. Yo no me sé mover el mando. Ahí no me dejo. Gracias. Cara de cifro. Tú cómetelo hasta adentro. Hasta que choque, hueso. Hasta que choque, hueso. No mocaso. Ah, Diego. El nene. ¿Qué tal, Diego? Marco. Hola. Esa Rebeca está chida. Ahí dice. Ah, mexicano debe ser. Chidori. El primer trailer de Resident 5 se veía muy survival horror, pero luego lo cambiaron. Oh, tienes razón. Cuando aparecía y salían los cuervos volando, esa guada daba miedo, se veía muy bueno el juego. Ya, el Resident 5, el trailer. Todos esperábamos algo de así, de terror y va. No, pero el Resident también, el 3 también, cuando salían los cuervos, del 1, del 2 especialmente, del 2 cuando salían volando los cuervos. Qué cagón, ¿no? Y luego lo volvieron de acción y se fue a la miércoles Resident 5. Pero aún así lo pienso jugar. Soy fanático, pecados. Como fanático podemos criticar al juego y a la vez quererlo. Cada quien puede criticar lo que juega.
No puede ser muy muy sobón. Cuando un juego te gusta, ve. Y si eres fan, los fans son los que más mierda le hacen a un juego, ¿eh? Le ponen todos los puntos buenos, los puntos malos. El que sí es genial es Kingdom Hearts. Ese juego tiene todo lo más hermoso que he visto junto con Metal Gear. Hermosísimo. Hasta el Ghost Babel he jugado el Ghost Babel y el Metal Gear Acid. El Acid 1 y el Acid 2. Pero medio raro ese Snake. Es por turnos la cagada. Es así por turnos, es un juego por turnos. Chévere, como medio loco ese juego. El Metal Gear Acid. Así es, Mex, narco de corazón, dice el Miker. 1, 2, 3, 4, Shepard. Mexicano de corazón. Los Silent Hill también se fueron deplorando sus... Hasta el Silent Hill 4, muy... El Silent Hill Homecoming. Más o menos el Homecoming. Sí, tenía sus cositas bonitas. Es que por ser Play 3, se ve bonito, pero... Sí, estaba en algo. El Homecoming me gustó. El Downpour. El Downpour sí, pa' qué. Más o menos. La cagaron porque cambiaron la banda sonora. No era No era Akira Yamaoka. Era Kon. Kon hizo la banda y un huevón que compuso la música. Qué feo. Si sacaran Residencia 7. ¿Quién de seguro será Capcom? Puede ser. ¿Cuándo te juegas el Assassin's Creed? Ay, no te sabría, ahí sí te mentiría, pero me gustaría probar la campaña del Assassin's Creed o del Halo 1. La campaña, no el online, sino la campaña, ¿no? Pero si el Mega Man, Maker 1234, Mega Man ya la pasamos ya. No, él se refiere a más juegos. ¿De Mega Man? Sí. Ya, pe, Mega es que no puede porque Keiji Inafune ya no trabaja ahí, pero... Mega Man 0, pe, te borro la otra que te comenté. No, esa van no es X, pero no es de los X. Ay, Abrea, saludos al Sol River. Ah, pero la saga de X muere, pen, Mega Man, de PlayStation 2, pero lo que está siguiendo. No, es que él se refiere a que saque más juegos, que creen. Ah, no jugar nosotros, sino que la saga. Creen más juegos de Mega Man X, pero. Está sacando pela última, está saliendo para Play 3. ¿Cómo? No hay Mega Man para Play 3. Para Play 3, Mega Man. ¿De la saga X? De la saga X. Si ya Capcom ya dejó de crear Mega Man ya. No, firme. Si el Mega Man que sale en Smash Bros. Es el Mega Man, pero el de Nintendo. Nintendo Wii. El normalito. El Mega Man no es el X. Si no lo incluyeron en Marvel vs. Capcom. Leo luchando contra Dios, sabe puro cuchillo. No, que mucho la cagaron. Recién no era para que sea demasiada acción. Set. La acción tiene que ser cuando te enfrentas a los villanos nomás, a los monstruos, a los jefes. En cambio, volverse un Call of Duty, ahí dejó de ser. Está depositado porque es una de las cosas de Mario Bros. Ah, no, es el seguidor. Esos son seguidores. Cuando dice really, thank you, es cuando alguien... Yo no, Xiumen 1 te sigue ahora. Oh, Xiumen 1 del... Del parásito, pe. ¿No es que eran tres humans? Ah, ya. La cagaron. Saludos a Human 1. Saludos al Rich. Hola, Kawishira. Ahí está el Rich. De la saga X salió hasta el 8 en PS2. Ajá. Aunque no sigue en la línea... verdadera, la línea temporal no tiene nada que ver, no es canónico, pero ay no, Mega Man se le fue una porquería. Mega Man parece decir, claro, de causa, esto es retro y recontrarrozado, no cualquiera lo juega y cualquiera lo pasa, hay que ser muy fanático para jugarla. Como para salir un poco de fuera de lo mismo que juegan todos, ¿no? Todavía me tienen harto que el puro LOL. Siempre es bueno variar.
Y para eso tienes aquí a Latam Live, para que veas ahí a tus streamers favoritos en habla latina. Tienes gente de Perú y de México. Pero Mega Man 6 es más tranca. Mega Man 6 es más tranca, Mega Man 6 es feo. Y para mí me pareció muy bueno. Aunque tampoco es canon. Y debió morir ahí, ya no, o sea, ya no, de Mega Man 6 quedar la saga de Mega Man, ¿entiendes? Ya, ya no seguir para Play 2. La o sea, nueva enemiga, la jefa, la claro, monstruo, qué asco. Y cuando ya sigue el Mega Man 7 que sale en Play 2, yo no entiendo por qué de X... Axel de X, no entiendo por qué sale ese juego, ¿no? Puta, ya cosas que... Hasta Zero tiene varias armas, cuchillo, no sé, este, abanico, tridente. ¿Y de dónde me sacan esas armas? Yo juego LOL, más respeto, o le digo a mis dioses del LOL que te castiguen. El LOL. No, nada, se va a hacer. Te falta ir al rojito. No, es, no se puede, es una suma así. Solo quisieron sacar más varo. El Soul River, bienvenido a Soul River. Cada quien con sus juegos, cada quien juega lo que le gusta. Eso es lo bueno, ¿no? Tener este libertad. Estaba ahí, no me hace recordar cuando estaba jugando Metal Gear 2. Cuando estoy en el barco ahí. El Metal Gear 2 fue divertido, pero a la vez no me gustó jugar con Raiden. Raiden me daba cólera. Yo quería jugar con Solid Snake. Y el Metal Gear 3, ¿no? Son juegas. No te preocupes, ya si tienes sueño y te jateas. Yo, porque ya de acá tengo que... me quedo jugando otra cosa. Sinvergüenza. Transgénero. Solo quisieron sacar más barro. Pero hasta eso le varía un poco, pero no tanto. Al nivel que es rara. ¿Qué opinas del transgénero? No sé, no sabría qué opinarte. Los juegos transgénero. ¿Qué opinas tú? Lo publican de último, o sí, no siempre. Pero lo bueno que está ahí apoyando. No, aunque hoy me publicaron más temprano. Ayer si no me publicaron. Y eso que está jugando a... Guitar Hero. En Perú ahorita son las 10 para las 4 de la mañana o de la madrugada. Muy poquita gente juega. ¿Quién? Son contaditos con los dedos los que juegan PlayStation 1, Super Nintendo, Nintendo. Quiero ser yo de esas personas que solamente cuando digan, mira, juego retro, ah, Logan, es el que lo juega. Canfor, Can A. Love Cookie. Starden. Ay, que creo que mi reloj te adelantó 10 minutos. Sí. Acá en New York también, dice Sepa. Aguas con el Nueva York. New York, New York. Manejar con este sensor. La mayoría no lo juegan porque no se ve muy feo, pixelado. Quieren sus juegos que se ven en 4K y en 60 cuadros. Este tipo de juegos son los más difíciles. Y lo que los de verdad tenían historia. Acá no hay DLC y huevadas como esa. Ahora todo es DLC. Te muestran el trailer. Mira, sale el nuevo... Just Dance. Bien, va a salir la canción de Lady Gaga, dices tú. Pero las canciones de Lady Gaga están en DLC. Si compras el pre-order, te llega de regalo 3 canciones de Nicki Minaj. Y si tienes plus, te regalamos 2 canciones de Michael Jackson. O sea, pura hueva. Cuando todo debería de venir ya en el disco incluido. Aparte, los juegos de ahora son facilitos.
Hombre, a lo mejor tenía más acción y Son más demás. fácil. Antes era Más difícil difícil. y la historia te envolvía y se enfocaba más a los, al público, para los gamers. Ahora todo es DLC, huevada nomás. Pelea de exclusividades. Se volvió más dinero que apoyo a los jugadores. Dame, que no soy yo. Claro, un juego con gráficos es una base. O sea, hay juegos que tienen graficazos y el juego es un asco. Sí, también, o sea. La huevada del Destiny tuvo más propaganda que la miércoles, no graficazos. Y el juego pasó desapercibido. El Shadow of Mordor también pasó desapercibido. ¿Y cuántos juegos más? Son como las hamburguesas. La soda es en parte, las papas fritas en algunos lugares son aparte. Es muy básico un juego. Hoy en día, si quieres más experiencias, te dan DLC. Vaya, ahora que lo veo, esto es la mix de Final Fantasy VIII con Dino Crisis 1. Square Enix. Es que es de la creadora de Square Enix, me causa. Antes era Square y Enix eran los creadores de Buda Group, de baile. Baile. Enix. Y luego se fusionaron. Square Enix. Solamente los verdaderos fanáticos sabemos la historia, ¿no? Para los que no sabían, ¿no? Hay un dato, ¿no? Un dato histórico. Se llegaron a fusionar y fusionaron en Square Enix. Enix eran los que hacían pero los juegos de Buza Group. Y otros jueguitos más. Aunque si no que la mayoría no. Como yo soy viejo, pero yo voy a cumplir 30 años, pero ya. Tú no dijo que la Biblia. Y ya sé. Nosotros hemos crecido cuando los juegos. Con los juegos de verdad, pero los juegos que de verdad. Elegantes y chéveres. Y como tal tenemos que actualizarnos también con los juegos modernos. La piratería, dice. Ah, Squaresoft. Y el otro era Enix. Claro, pero Squaresoft. Square Enix. Enix eran los creadores de Buza Group. Y el otro, Squaresoft. A ver, ¿qué juegos creaba Squaresoft? A ver. Vamos a ver si saben también. Y luego se fusionan. Y ni siquiera saben por qué se fusionaron. El que vive el PlayStation. O la PlayStation. Square Enix. Squaresoft era, por ejemplo, Squaresoft creó este Speedy González para Super Nintendo. ¿Algo de Speedy González y los gatos bandidos? De la Super Nintendo. Claro, de Ya, Gorgami. eso lo creó Squaresoft. Apuesto que ni ustedes ni sabían eso. ¿Qué habrán a jugar ustedes a Super Nintendo todo eso? PS1, Dreamcast. Ahí está. Se fusionaron en Square Enix. Todo porque estaban en bancarrota. Ya no pegaban con los juegos de esas cosas. Natsume hizo el de Will Guns de Super Nintendo también. Natsume. Esa guada creo que ya no sé si seguirá haciendo juegos. ¿Cómo le pasó a Rareware? Ajá, Rareware también, los creadores de Donkey Kong. Donkey. Vendieron los derechos de Donkey Kong. Rare, ¿no? Como rare, puro desaparecer. Puro desaparecer. ¿Cómo le pasó a Rare? Así es, sepan. Yo tengo 17 y gracias a mi hermano pude
pude y tuve la SNES, NES, PS-12, Genesis, Atari, Sega, Game Gear, etc. Pero la que me llenó más mi cocoro fue la SNES y la Play 2. La SNES. Sunsoft también han creado bastantes juegos. Sunsoft. No me acuerdo si era Sunsoft o Squaresoft. Ya me hiciste dudar ya. Sunsoft o Squaresoft eran los que hicieron el de Speedy González. Ya me olvidé ya por los nombres. El Soft es el que me hiciste dudar, Reina. Ahí tienen Google, ahí pueden investigar. Yo hablo por lo que me Por lo acuerdo. que sabes. Claro. De repente me quincié. Yo tengo 16 años y estos años conocí muchos juegos, consolas, cuando en mi infancia era pura Play 1, Arcade y PS2. Han sido buenos años. Ah, muy bien. ET de Atari, el juego más mierda. Sí, ahí nadie te va a discrepar. El juego de Atari de ET fue la peor mierda que han creado de videojuego. La basura más grande de videojuego en todo el mundo. Ahí fue donde se fue la mierda la Atari, ve. Ese fue el juego maldito. Es que los huevones compraron como 5 millones de copias de los cassettes. Ah. Porque pensaban que iba a ser un boom por la película. Eran los únicos en tener el derecho. Sino que los mierdas, por apresurar la salida del juego, lo hicieron ¿cuánto? En un mes. Le dieron a los creadores y al huevón de crear los bocetos, hacerlo en un mes todo. Obviamente que en un mes va a salir una porquería de juego, y así fue. Android, la versión 33. Yo me eché speedrun de ET. Nadie nunca. Terminaron enterrándolos en el desierto. Aún hay rooms de esa huevada. Los enterraron. 5 millones. Oye, tú te ves la historia de Atari, weón. Busca en Google la historia de Atari. O en YouTube, si lo quieres que alguien lo narre. Te vas a quedar, weón, como el ET fue el juego que lo llevó a la bancarrota. El juego maldito, weón. Rareware tuvo buenos juegos. Pero de los que la mayoría se acuerda más de Donkey Kong, obviamente. Porque tuvo otros jueguitos más. Puedes ver lo de Dross si te gusta cómo comenta el Dross. Lo puedes buscar en Wikipedia, en Internet, en Google, lo que busques. Espiola. Dross. Sí, ¿para qué? Son hace buenos videos. No digo que. Sí, sí me vacila. A veces veo uno o dos videitos de Dross. Cuando es de cosas así, antiguas. Porque ese weón también es retro, pero le gustan los juegos antiguos. Ah, Le gusta Galaga, todos esos juegazos, feo. Metroid. Por eso me cae bien eso, porque es de los míos, pero retro gamer. ¿Te echarías un juego llamado Omega Boost de la PSX? No sé, debería de probarlo. Si me gusta, lo puedo jugar. Si no me gusta, hago ese video y si no me gusta, ya no me gusta. Ya no lo juego. Hay un documental de eso, del ET y la bancarrota de las empresas. También hay un documental. No es por Dross, sino por otro también. Otra persona. O a veces por Loquendo, voz de Loquendo. Buenos videos, pero repetitivos. Atari, ¿puedo hacer el Atari? Metroid es de mis favoritos, que muchos no les guste. No, los Metroids originales son buenos. Yo me quedé huevón cuando me enteré que Samus era mujer. Era hombre, yo pensaba, ve, que era hombre, pero era mujer. El personaje era mujer, es mujer. Es mujer, Sí, Samus. Samus es mujer. Y todos pensábamos que era que era hombre. Hasta salió que era chica como nene, que la tiene chica. Voy a tomar mi Seafruit de naranja.
biblioteca de amarillista 2. Obviamente que lee un guión, pero no, no todo lo habla así fluido. Él lee un guión, redacta muy bien su guión y luego lo lee en su video. Porque alguien que te hable así fluidote, con las palabras exactas y sin confundirse, es casi imposible. Él lee su guión, tiene su guión bien armadito, bien bonito todo, ¿no? Para que salga bien, bien armado pues su video, bien chévere. Con ese Omega Boost, si no te gusta, me como una víbora. Ah, oh, ya, vale, voy a probarlo. Tan favorito el juego que usamos en el main, en Smash. Descubres que es mujer y te quedas de, oye, qué rico. Yo conocí a esa mujer, ya me voy. Que descanses, Marche, que pases bonita mañana. Claro, Ben, ya es algo ya grabado, preparado, editado. ¿Sabías que todos los bloggers hacen eso? Es por eso a mí no me gustan los blogueros. Me aburren porque hacen... Es el mismo formato, la misma hueva. Es un video cortado por partecitas en que hablan una palabra de un lado de la cámara y continúan la otra frase con otro ángulo de la cámara cambiado. Con otro ángulo ahí. Y hablan de, siempre hablan del mismo tema, los huevones. ¿Cómo conquistar una chica? Tiene diferentes bloggers que hacen el mismo tema. Algunos graciosos, otros divertidos y así. Es como en los videojuegos, ¿no? Pero en los videojuegos te sale cualquier tema. Pues mira, por ejemplo, no estamos hablando para nada del parásito. No, o sea, hemos metido este... O sea, normalmente los temas que agarramos es al azar. O sea, podemos estar hablando de historia y al final terminamos hablando de matemáticas. No, podemos estar hablando de anime y al final terminamos hablando de películas de acción, ¿no? Claro. O sea, es variable. Nosotros por lo menos tratamos de las cosas sean variables. Al gusto del cliente, como se dice, ¿no? Claro, y interactuamos mucho con el público. En cambio, esos huevones nunca hablan con su público, no responden, ni nada, ni nada. Hacen su mierda de videos y ya. Y por eso a mí nunca... A veces mis amigos me mandaban para ver un video de unos huevones así de bloggers. No me mandes mierda, le digo, yo no veo bloggers. Ah, ya. Ese culito pixelado. Parecen huevones los blogueros, parecen... el Drama Life, el blog de preguntas, es 50 cosas que no sabías. A mí me gusta cuando es 10 cosas que no sabías de algunas películas, ¿no? Esa hueá sí me gusta ver, cuando son películas así de Volver a Futuro, habían 10 cosas que no sabías que habían pasado en Volver a Futuro. O cosas extrañas, ¿no? O lo que no sabías de la vida de Hulk. Hoy me salió el antivirus. La mosca. Se actualizó en una 32. ¿Cómo tú la pasarás de tu? Saludos a DBX32 que nos acaba de seguir acá en Twitch. Espero que la esté pasando chévere, así como nosotros acá también estamos sufriendo. Back to the future. Geniales. Yeah. Ay, Mario Bros. Yeah. Sonó, ¿no? Ah. Pero es Crash el que baila. Le puse sonidito de Mario. Mario Bros. Es que Mario es uno de mis juegos favoritos. Es una voz alegre, ¿no? Ah, sí, pero... Lo único que me pone triste es que Nintendo no me deja subir gameplays de Mario Bros. A YouTube. Eso es lo que me da cólera. No, por mí también sirve, ¿eh? Quiero. Ok. Yo quiero tu leche, que digo, quiero Sifu. ¿Sifu? ¿De leche o de naranja? Cualquiera de la otra. Ok, caigo. Yeah. Hablando de curiosidades de películas, hay bastante, ¿no? El remake de Poltergeist. Todavía no lo hemos visto. El Jurassic World sí me gustó. Buena película. Jurassic World.
Dice tan buena película. Todavía no la he visto, pero tengo que ir a verla. ¿Qué se echó regresable el puente? Poltergeist era de los fantasmitas que. De un pueblo indio, ¿no? No, Poltergeist se trataba de una familia que. Claro que se va a vivir a una zona civilizada y. Sus y compran una casa y la cual la casa estaba bajo de un cementerio. Indio, ¿no? Un cementerio y indio. Puta, y, ya, y se querían llevar el se la querían niña. Llevar a Chibolita. Yo me acuerdo, bueno, lo que yo tengo acordado de Poltergeist, me acuerdo que vi una del año 92, cuando era chibolo, ¿no? Y como era chivolo, puta, me dio miedo, man. O sea que ya ni más quería verle esa huevada, ni más. Es la única película de terror que me ha dado miedo. Pero muy buena, la antigua era muy buena, sí daba miedo, bastante. Hay buenos remakes, como que basura de remakes también, ¿no? Ah, claro. Aquí dice Rick Cherry. Yo no solo quería dejar. Ese güey sabe, es puto ese hombre. No, es que firme, de que esa película antigua te da miedo, de que ahora no mucho, no hay película buena que den. Las películas de terror de ahora son puro porno, nomás ya no tienen nada de terror. No, la niña no murió. Está apretando el internet, debe ser tu señal, porque acá está todo malacito. Está todo tan bueno. El Messenger. No te preocupes, Boilop. Pero aún así, gracias por estar aquí. Mira, Nicky sigue en línea, o debe ser su celular, creo. Nicky sigue, mira. Esa chiquilla que puede ser, la verdad. Sí, pero ahora son huevadas como el juego sobrevalorado del Five Nights at Freddy's. Esa huevada, lo único. Es que da miedo porque tú no sabes a qué hora va a salir el screamer a joderte. O sea, imagina que tú estás jugando ahorita bien tranquilo y de la nada sale una cara gritándote. ¡Ya! Te asusta, pues. Esa huevada asusta. Claro, pues te agarran desapercibido, asusta a cualquiera. Cuídate, Separ. Gracias por estar aquí. No te pajees mucho. Solamente una vez. El porno en la luna. Se murió la protagonista Linda Blair. ¿Cuál? ¿La de El Exorcista? Es Linda Blair, ¿no? La del Exorcista. Yo creo que ha salido, ¿no? Del Exorcista del Vaticano, así que. Miedo raro. Uy, qué raro que nadie está. Que, a ver. Y que son las 4 también, pero. Son de las 4 de la mañana. Pero nadie más está haciendo este. Está todo piola. El para. ¡Oh, mira ese cabezón! Uy, este es un cabezón. Qué feo. Es feo, frentón. Calvo, cabezón. Y ojo. Se parece al Lorín. Hay un weón que es igualito, así, bien feo ese conche, esa máquina. El monstruo Odín, weón, ¿no? Hay que matarlo. O lo que feo, weón. El Tabolcán. Películas de terror gringas. Posesiones, la feria de terror de Perú. No, las pelis de terror de Perú no pasan nada. No, pero ¿ha visto esa película? ¿Cementerio General? ¿Cementerio General? Esa cochina, vas a morir. Yo hago mejores películas. Creo que más miedo daba el barco fantasma de Lobo. Pero es full comedia y drama. Para terror y acción no pasa nada. Pero no tiene mucha creatividad. Mi país no tiene mucha creatividad para crear historias de terror. Son más buenos en dramas y en eso sí le sale bacán.
como Tarata y películas así. Mira, se le ve bonita. Se ha roto la barrera, pero aún siento una fuente de energía ahí abajo. No lo compares con Odín. Oh, sí, el monstruo es más bonito. Tons pelis de Perú, cuentas de terror. Llevar todo solución, Ranger. Me defraudaron con la casa Matusita. No, puta. Bueno, si la casa Matusita, si tienes que verla, mejor vas al mismo Lima, la casa Matusita de verdad. En Avenida España. Venía a España y sales más traumado. Como la porquería de película que hicieron. Eso es lo malo, piensan que porque ya tienen la plata para hacer la película va a ser genial. Tiene que ser un buen guión. No, bueno, no actuaron. Es que se la cagan porque siempre contratan a los mismos actores de siempre. Ya tienen harto, ya hay que uno quiere ver gente nueva. Jarjacha. Ah, esa agua, el jarjacha y el pistaco, esas sí son buenas. Bueno, el pistaco, eso es parte de la sierra, ¿no? Son buenas cosas películas. Que realmente sí pasan, pero también. Y dame ello. Miren esa. Tarata. ¿Ha visto este alguien? Ciudad de Si alguien de ustedes es peruano, de hecho, tendría que haber visto Boca del Lobo, ¿no? Boca del Lobo. La boca del nene. ¿Por qué? Paloma de papel, paloma de papel. Hay buenas películas, ¿no? Perú es bueno en drama. No como la hueva de Azumar y huevadas más. La primera me gustó, la segunda ya fue una hueva. Pero su objetivo era hacer reír, pero más me hizo reír el detrás de cámaras. El detrás de cámaras sí fue chistoso. La casa una película de Five Nights at Freddy's. No, Five Nights at Freddy's juego más sobrevalorado. Por ejemplo, Five Nights at Freddy's 3. Pasó desapercibido esa hueva. Ahora dicen que va a haber un 4. Lo que la cagan son esos youtuberitos, huevones que lloran y gritan cuando sale el fantasma super exagerado. Más exagerado que los programas de Laura Bozzo. Es que hay un huevón está así, está jugando, pone su cámara, sale el monstruito y grita. Y se orina y pone gotitas en sus ojos que ha llorado y ya. Y los niñitos le creen. Pero no es tan así. Ah, The Grudge, la maldición. Pero la japonesa, obviamente, ¿no? La japonesa. La versión japonesa. La versión japonesa sí, The Grudge. La película japonesa, weón. Para mí que nadie le gana a los japoneses en hacer películas de terror, weón. Nadie. No sé, pero tú mientras tú miras esa película japonesa, tú se me hago un poco. La ciudad de los perros. La ciudad y los perros, sí. Ciudad de M. Ciudad de mierda. Ciudad de M es chévere. Sí. M se llama el pato, pero... M es mierda. Buena película. La japonesa, las películas japonesas son los mejores en hacer películas de terror. Nadie les gana para mí. Esos japoneses son muy creativos. La mitología japonesa, toda la dinastía japonesa, todo lo que tenga que ver con ellos, es muy interesante, su historia, todo. Sí, los japoneses son super pros. Y pensar que ellos son los que crean los videojuegos. Sí, ¿no? ¿No te das cuenta? Metal Gear es japonés, Kingdom Hearts es japonés. ¿Tu mujer es japonesa? Oh, pero también ese es el caso que... ¿Te acuerdas que pasó Mario Bros? Y el mismo creador creo que fue, ¿no? ¿De cuál? De Mario Bros, pero que pasó toda esa hueva. Mario Bros es chévere. Mario Bros también es japonés, el creador. ¿Bardo lloró con un Slenderman? No jodas, ¿quién va a llorar con ese juego? Te puedes asustar, sí. Pero no llorar, pues, es que son los superactuados, pero... Creo que ahora YouTube se volvió más más teatrero, más actuación.
para postear, andan subiendo eso, andan su video de vida social. Los japoneses aún dan miedo. Esas películas son buenas. El juego de terror Fatal Frame es muy bueno. Ah, sí, claro. Woody Lover 12, tienes razón. Que. Sienta su rostro. The Grudge. Hay buenas películas. La película es muy buena. Es una película taiwanesa, creo. O tailandesa. De Tailandia, creo que era. La peluca de terror también. Hay una germa que tenía cáncer. Tú sabes que cuando tienes cáncer te hacen quimioterapia. Claro, y te quedas sin cabello. Entonces a la chica le compran una peluca para que, ¿no? Ya estaba de alta y le compran una peluca para que no esté toda pelona. Pero la peluca era de una chica que se había suicidado. Porque su gil la dejó o algo así, la engañó. Y la peluca se llega a posesionar de ella, la posee. Y ahí comienza la hueva, wey. Tailandesa, creo que es. Buena película, deben de verla. La vi en YouTube. Buena calidad. Y en español, latino. No en el joder, tío, esa no. Español, latino. Latino, latino. Pues joder, vale. Muy bien doblada. La calidad era buena. Terror psicológico. Los japos usan terror psicológico y América usa screamers. Ah. No, esos huevones son más sobreactuados. Esa llora. Como cuando un huevón lloró viendo The Walking Dead. Lloró con el final de The Walking Dead. The Walking Dead. Chao, like. Y eso que cuando vean nomás. Cuídate, Licker, que descanses. ¿Quién se va, Rich o Licker? Ah, se va Rich. Cuídate, Rich. Gracias por estar aquí. Eso es lo único que me molesta de YouTube. O sea, que los juegos disque de terror no dan ni miedo. O sí te dan miedo unos sustitos, ¿no? Porque no sabes a qué hora va a aparecer el animatrónico y te va a asustar, como en el Five Nights at Freddy's. Yo también me asusté. Sí, sí me asusté. Pero luego, cuando lo juegas por segunda, tercera, cuarta vez, ya como que ya. Ya sabes qué va a pasar, pero ya no te da miedo, ¿eh? En cambio, los que ya lo han jugado como 20 veces y lo vuelven a jugar y gritan como maricas, esos son los que me llegan al shopping center. Por sobreactuados de mierda. En octubre vuelve The Walking Dead. Sí, el 12, la serie televisiva. No, pero alguien lloró con el final de The Walking Dead de un juego, no me acuerdo, que la gente una vez me contó. Está llorando con el final. Te puedes poner triste, ¿no? Y encariñarte con el personaje. Yo con el que lloré fue con el final de Dragon Ball GT. Con ese final sí lloré. Eso sí es para llorar. La musiquita que sale al final y cuando se acuerdan cuando eran niños. Eso sí. Hueva del final de The Walking Dead. Del juego para PC, todavía. Yes. ¿Qué marica lloraría por eso? The Walking Dead. Nivel 3. Más caro que patada, weón. Pero te conviene, pe.
Mira cuánto está lleno. Tiene 80. Bien. Sí, sí. Bueno, ya se está. Ah, no, pues si eres niñito y lo juegas por primera vez, así como el Dragon Ball que lo vi y vi el final de niño, te lloré, pues. Se fue Goku y retornó. Pero un adulto, aunque llore con The Walking Dead, no jodas, pues. No sé, llora con el final de Valiant Hearts. Con ese sí puedes llorar. Con el final de Valiant Hearts. Con el final de Kingdom Hearts. Con ese te creo. De Walking. ¿El Play 1 y Kingdom Hearts, sí, no? ¿Play 1? No, salió para Play 2. ¿Para Play 2? Sí, salió para Play 2. Neigabo, salió para Neigabo. The Walking Dead sí me gustó el juego. Muy, muy buen juego. Es enviciante. Y la historia es buena. Me gustó. ¿Quién lloraría? ¿Alguien con sentimientos? American Dream. Con la muerte de Aerys. Pucha, o cuando muere Sax. Aunque cada quien tiene diferentes reacciones, ¿no? Si lo ponemos de este punto, tú puedes llorar con Dragon Ball, pero te puedes reír con Pokémon. Claro. Cada quien llora en las que dan en la que más le llega, pero no, la que más. Pero una cosa es llorar de verdad, pero otra cosa es fingir que te dio pena, ¿no? Ay, no voy a llorar. Me están viendo ahorita 10.000 personas, voy a llorar. ¡Ah! O llorar con el final de Metal Gear Solid 4, cuando sale Big Boss. Y al final se muere. Con ese sí lloraría. O cuando en Kingdom Hearts. Cuando muere Doña Nelly, dice. Ay. Oh, ¿sabes? La primera muerte que vi fue la muerte de Krillin, ¿no? Con esa guay así lloré. La primera muerte de Krillin. Por primera vez la vi. Puta, yo sí lloré. Krillin, no mataron a Krillin. A mí me dio pena cuando se enfrenta Mew y Mewtwo. Y Ash se queda convertido en piedra y Pikachu llora. Y todos los Pokémon lloran. Ahí sí lloré, ¿verdad? Cuando está Pikachu y Pikachu le quiere meter electricidad porque se despierte y no lo puede despertar. Con esa guada así lloré en la película de Pokémon. Hay giles a Pikachu que no pique, ¿no? O la película, o como la película de No se aceptan devoluciones. Esa guada así fue De Eugenio Derbez. De Eugenio Derbez. No vas a llorar con un videojuego. Me canso, pero no de Eugenio Derbez. No acepta de o cuando muere Ada en Resident Evil 2. Ah, y le da su último beso a Leon. Ah, tú ya piensas que murió, ¿no? Y le da el beso. Ah, su ahí sí. No. Ada. Y debió un zambazo con el. Se murieron los dorados. Se murieron los plateados. Todos los caballeros han muerto. Todos han muerto, pues. Los dioses han muerto, o sea, ella los mató. Todos los caballeros dorados han muerto, ¿no? Sí, no, todos los caballeros de Sabaco murieron. Ah, cuando lo cornea Krillin, esa voz así medio pena, ¿no? ¿Y cómo gritaba Krillin, no? Y sangre salía. La sangre. Cuando Goku encontró a su abuelito. Cuando Goku, de niño, encuentra a su abuelito, yo lloré, con esa voz así lloré. Sí, me hice verdad. Ya que estamos hablando del huevón que lloró con un juego de Walking Dead, ahora todos estamos recordando con qué lloramos. No, pero cuando Goku ve a su abuelito, esa guay sí lloró. Sí, esa guay sí dio pena. Abuelita. Abuelita, abuelito. Sí, dio pena. Oh.
o cuando... No, has, no creas en creepypastas, loco. Esas son creepypastas. Yo de verdad las creepypastas no les creo nada, ¿no? Son súper... Son, puro sobrevalorado las creepypastas. Creepypastas es algo de moda nomás. Para disasustar. Como la creepypasta del... Del Mouse X, Mickey Mouse X y huevas así. No, creepypasta. No creas en las creepypastas. Son para pasar el rato y asustar nomás. No son canónicas. No me lo despiertas. Big Boss al final de Metal Gear 3. No me lo despiertas. Igual que la creepypasta de Oliver sin piernas. Aunque supuestamente iban a hacerlo así. Sí, pues, y en Japón hubo muchos suicidios por esa imagen. Se suicidaron, weón. Esos japoneses están cagados de la mente que se suicidan. Cuando mataron a Kenny, no jodas, cuando muere Kenny fue huevo. Pero luego entendí por qué moría varias veces Kenny, weón. Kenny es un ser especial. Claro. De ahí entendí no, había un capítulo donde salía porque su cara de Kenny. ¿Por qué Kenny cuando moría? ¿Por qué siempre aparecía en vida? Siempre me dijo porque su mamá paría automáticamente. Murió Kenny y paría otro Kenny. Él es inmortal. Ah. Siempre renace. Acá. O cuando matan a la protagonista de... Cuando matan a la protagonista en The Last of Us. O sea, así lloré. A la hija de Joel. ¿De Joel? La mata, man. No es verdad, puro amarillismo. Y J-Boy, los japoneses mueren por todo. Parece que no le pones atención a Soul of God. Que no encaja con la cronología, estoy tan loco, parece que no está viendo la saga, como dice Arrela. Mueren los zumbidos, o cuando mueren los zumbidos. Cuando yo lloré cuando se acabó este Messenger. El Messenger. Luego vino el Sky y lo mandó toda la mierda. Y los zumbidos. Los tucutín. 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 ¿Cómo te gustaría morir? No sé. Ay, violado por un sapo. ¿O qué este? Durmiendo y nunca más despertar, ¿no? ¿Cómo te gustaría? Bueno, yo... Bueno, dependiendo, pero a mí me gustaría morir cuando estando jateando. Pero. Sin sufrir, ¿no? Sí, sin sufrir, dolor. Pero o sea, amanecer ya, pero mi familia me encuentra que estoy muerto, ¿no? Pero... No o quiero sea, sufrir nada. Sin sufrimiento, pero o sea, morí, y puto. Si no, no muero, pe. Cuando muere el dragón de la gran sangre. Yo lloré cuando el bebé Sinclair y su familia mueren en su último capítulo. Ah, cuando explota todo, ¿no? Al final, pero eran dinosaurios, pero tenían que quedarse extintos. Es que el huevón de su jefe, de Earl Sinclair, por su fábrica, hizo de que se contaminara el ambiente. Y eso fue lo que generó de que vinieran los meteoritos y se murieron. ¿De cuál? De la serie de dinosaurios. Ah, el dinosaurio de... No la mamá. Ajá, no la mamá. O cuando murió el perro de Brian de Family Guy, o el cebollo también. Lo bueno que luego Stewie lo rescata, viaja en el tiempo y lo rescata. ¿Alguien? A Brian. Ah, ya, claro. Pero Stewie es mi personaje favorito. Aunque Stewie quería mandar a su propia vieja, ¿no? Estuve y me gusta cuando tiene la voz de Vegeta, pero cuando le cambian de doblador, como que ya la serie me dejó de importar. Me aburre. El de la nueva voz de Estuve habla como mongolo. O cuando muere Caradura. O a Caradura lo matan bien feo también cuando él dice: ¿Qué? Soy misterio, pe, yo soy misterio, pe. Y ahí no se la choran. Luego sale del bar. ¡Ey! ¡Misterio! ¡Pum! Lo matan. Y como Misterio se culpa por la muerte de Guerrero, juega a la ruleta rusa.
Y el otro le tocaba, ¿no? Ya, te toca. No, no, yo no quiero disparar. ¿Qué, le tienes miedo a la muerte? Yo no. Y ¡pum! Ahí se muere. Se mató Misterio. Franny, ya vine. Franny, ya vine. Vamos a matar a nuestro. Acá sí, a este sí. Este monstruo lo grabo y me he hecho jatear. Ya, no te preocupes. Y de ahí te doy. Ahí me das por atrás. ¿Okay? Yo lloré en Crepúsculo. Oh, firme, firme. A mí no me gustó Crepúsculo. Crepúsculo es para maricas. Yo veo que Crepúsculo son para los gators ahí. Y para chicas, obviamente, ¿no? Claro, Crepúsculo es obviamente para chicas, pero no se puede quejar. El hombre que la ha visto ya, no puedo decir que sea cabro, pero ya, es medio rarito. Aunque yo vi las tres porque fui con amigas al cine, veo. Del trabajo. Ah. ¿Oye, qué? ¿Oye, qué? Crepúsculo, yo me dormí en los primeros 10 minutos. Y encima fuiste con tu flaca todavía. Sí, si vas con una germa puta madre. La germa bien alegre viendo Crepúsculo y tú ya quieres que se acabe la película, ¿ya? Oh. ¿Qué pasó? Ah, tienes que darle a eso, ¿no? ¿Por qué usted piensa? Tengo familia. Yo tengo un amigo huevón que a la parte de los lobos se pone a jugar con su celular porque le da miedo a los lobos. No, se transforma. Lloré cuando Rey Misterio le aplica un fatality al perro. Uy, se murió. Le rompió una de las de sus vértebras, ¿no? Del cuello, ¿no? Sí. Rey Misterio mata a uno de sus amigos, el perro. ¿Quién, Rey Misterio? ¿Cómo? Sin querer, estaban luchando y cayó. Cayó y justo su cuello cae en la parte del filo de la lona. Y ahí se rompió una de sus vértebras, ¿no? Y se murió. Ah, no sabía esa. ¿Está en YouTube? No sé, de verdad. No creo que muertes no salen en YouTube. Sí, es como Rey Misterio estaba mechándose con el perro. ¿Qué? ¿Es más atado? Era su amigo, ajá. ¿Es más atado? Ah, la huevón. Y se murió. ¿Salió en vivo en la tele esa? Sí, en la televisión salió. Claro, ¿quién iba a pensar que va a morir, ve? Tiene que transmitirlo, ¿no? Y cuando murió, qué feo. ¿Sigue en YouTube? Ah, oh, sí, está en YouTube. Hola, no, yo no. Qué feo la muerte, ¿no? Pero sí salió en la televisión. Se puso de luto ahí. Crepúsculo solo es para coger a las amigas. Sí, así es. Ahí te ganaba, weón. Si tú tenías una amiga solita que no tenía ángel y le gustaba Crepúsculo, puta, te la llevabas y ahí le dabas, ¿no? Yo vi el Crepúsculo y rompí el disco. Yo tuve que ver las tres obligadas. Vi las tres películas, weón. Y la última película fue peor todavía porque todo fue una ilusión. O sea, nunca pasó. Qué asco. Eddie Guerrero murió en plena pelea en SmackDown y JBL lo remató. Es para llorar. Oh, no. Uy, la muerte de Eddie Guerrero. No, pues van a luchar y el perro va a morir en vivo, los organizadores. Claro, ven. ¿Quién va a saber? Por si lo transmiten y murió. El nene se sorprende, murió. Como que hay un evento ahorita, ¿no? Se va a enfrentar este Roman Reigns. No, es que la verdad, yo no sabía. Por es que nadie sabe que vas a morir. Claro, pe. No sabía tampoco por qué no aparecía Rey Misterio. Porque no estaba apareciendo, pe. Yo pensaba que se había ido a comprar pan a México. Claro, es igual como los hermanos Henry, pe. El otro que hace su esto y murió. Harry Boys. Cuando dices esto, tú murió. Y fue Rey Misterio Jr., no padre. El Rey Misterio Jr. El de Buyaka, Buyaka. Amarito Garopos. Después de este jefe, ¿cuánto faltaba? Falta, ¿no? No, acá puedo hablar. Falta, ¿no? Sí, falta todavía. Estoy descansadito como ahí. Saco la guitarra, no la vas a romper, ¿no? Esa guitarra te está cara y no es mía todavía. Es la de mi casa, Franco.
mía, te sé. Cuidado con el láser. Qué rico láser. Cabrejos de miércoles. Oh, no, me tiré la garrucha. Cúrate, cúrate, cúrate. Oh. Mira tu HP, güey. Tiene energía. Metabolismo. Ahí está, ahí está, ahí está. Tiene metabolismo, ¿no? Ya regresó de la paja madrugadora, dice. Y Lugros, no te pajé, Lugros, ¿no? Recuerda que una nomás. Me llevé las tetas. Oh, ¿qué película está dando en Fox ahorita? Tú mira el juego, yo puedo ver la película. Oh, maldito. Está buena. Juego, digo, una película de carreras con Tom Cruise. Se están tocando, es abuelo, padre e hijo. Entonces, ¿cuántos Rey Misterios habían? Bien, ¿vale? Bien. Llevar todo. Oh, me hace recordar un personaje de Star Wars. ¿Quién ella? El que se fue corriendo ahorita. Ya, al fin de encontrarnos. Esa del casco es quien hemos venido buscando. Pero Remy, nadie puede negar que Rey Misterio es un coche de su máquina, pe, chaparrito y puta, agilito, pum pum pum, los quiero, la mira. Mayoría. Uy, le va a meter pichu de bala. Sin cara, ¿qué habla? Eso Undertaker lo parte todo. Undertaker ya está viejo también, clarito, se le nota, ¿no? Mira, ahí no tiene tetas, es plana. A ver. Le va a quitar el casco. ¿Qué monstruo habrá ahí? Y ahora mira. Igualita ella, ¿no? Sí. Sí sabes quién es, ¿no? Es un clon de ella. Y lloran. Austin Powers, un cae de risa Austin Powers y el doctor malito. El gran Cali. Para ser siempre despierto. No alces la voz. Ah, sí, sería, pues. Esta pequeña se llama I. Está escrito en el casco. Mejor le llama al Fénix para que te derrumbe. Oye, Caballero Zodíaco, en el ese la que ha salido la última de Omega, Omega, muere Iki, ¿no? ¿Es la continuación de Caballero Zodíaco o es sí, del mismo creador o eso? No sé, ya se fue aburrido las Omega, los Canvas, Beta, Gamma, Teta, todo ya. El solo gol es el único que me está gustando. ¿Cuál? Tuntun Henry. Tuntun Henry, Mar Henry, Tuntun Henry. Ahí está para grabar. Y ahí la tiene, falta bastante. Falta cuando la persiguen a ella todavía por la niña, ¿no? Ajá. Está como mía, pues. Yo pensé que falta. Oh, estoy lleno, tío. ¿Oye, qué? Omega es un spin-off. No tiene nada que ver. Oye, colonia, porque el perfume de la ciudad de Carta prefiere estar en tu paseo. El Big Show, no, el Big Show es Al Panza, 90. Tuntun es Mark Henry. Zoom, zoom.
El Omega es una basura. ¿Qué dice? Grabo para que ya descanse ya. No, ¿qué dice ella? Ay, que no es canónico el Omega. Sensei. O sea, ¿qué decir? Pero ahí muere Ikki. No, pero no tiene nada que ver con la historia real. Es una historia ficticia. Aparte, nueva, creada. Opcional. No, pero ahí se muere Ikki. Se me echa con un patita que tiene la espada de un dios, que no sé qué, que la ocho culum. Quiero chocolate, toma, toma chocolate. ¿Qué? ¿No grabó? Bueno, señores, hasta aquí el nene se queda con ustedes, acompañándolos vos. Este lo voy a grabar para streaming. Cansado. No, un poco cansado. Ya, así que me voy a descansar y sigan con Loa. Yo lo descanso también ya. Sí. Tengo que bajar mi Shadow de Colossus y crear los highlights de este streaming para YouTube en tres partes. Bueno, esto va a ser sacado por YouTube en tres partes, así que apoyen a Loa en el siguiente video que va a salir. Y ya seguiremos en el siguiente a pasar la comparación. Bueno, la conversación estuvo muy interesante, hablamos de muchos temas. Y ahora en la siguiente que volvemos a jugar para el streaming hablaremos de muchos otros más temas. Cuídense mucho, amigos, y no se olviden dejar su like y sus vistas para Logan. Bueno, saludos a saluden a Reina, por favor, que no sé si ha nacido su hijo o todavía no nace, ¿no? Porque todavía no sé nada de ella, pues no entra. Bueno, acá en el Perú son las 4:45 de la mañana. Bueno, Logan tiene 30 años. Ok, cuídate, Nico. O sea, justo en lo más interesante me voy a dormir. Sí, hasta que tengo que descansar, pero mañana domingo. Hasta que trabajo todos los días como burro. Los días de mi descanso a veces vengo acá a apoyar a Logan a jugar, ¿no? A ver, jugar los videojuegos un rato. Cosa que también me desestresa. Ahí le puede dar start, qué ilusión. Voy a guardar la guitarra, no se rompió la del guitarra. Mejor veo este Super 11. Super 11 también es bacán. Ahí te meto la mano. Ahorita Marco a Logan le voy a meter la mano fantasma. Es el más viejo que la Biblia. O sea, pueden claro, pero suman 11, Super 11. Low Cookie. Super 11 es y ni suman 11. Bueno, en castellano es Super 11, pero no. Muy bueno ese anime, me gustó bastante. Vi todas las primera y segunda y tercera temporada. Espérate, ¿cuál es temporada? ¿Dónde pongo esto? Ahorita estoy viendo un anime bien bacán que les recomiendo, se llama Damachi. Muy bueno ese anime, son tan solo de 13 capítulos, muy bueno, les recomiendo para que lo vean. Luki, ¿cuál? ¿Ya viste cuál? ¿Este Inosuba en Eleven o Damachi?
A Logan le voy a meter la mano fantasma. Y el puño de la justicia. No, mejor en vez de la mano fantasma le voy a dar mano demoníaca. Ese sí le va a doler. Ah, Super 11. Ah, la Lucky. Entonces ya viste Super 11. Bueno, hay un anime bacán, porque estoy diciendo Damachi, apúntalo, muy bueno, 13 capítulos. No, muy bueno es ese anime que estoy viendo. Último, que ya terminé de verla. Claro, pues es una película, batalla con los ogros. Y la otra es que cuando participa con unos robots, si no me acuerdo bien. Es muy buena. Pregúntale. Oye, Jimek, ¿sigues ahí o ya te fuiste a dormir? Quería para que me ayudaras en el Peace Walker P para PC, para Play 3. ¿Estás ahí, oye, Jimek, para el Peace Walker, para que me ayudes a terminarlo? Quiero jugar el Peace Walker. Se veré, Jimek. Para seguir con el, si quieres seguimos con el streaming, ¿no? Pero yo quiero quiero jugar ahorita el Peace Walker para derrotar a los jefes finales. Para que me ayudes en cooperativo, PGM, ahí para que me respondas, Please King. Para seguir con el streaming, si gustan un rato más. A ver, el nene ya se baja, tío. Bueno, señores, nos vemos, voy a descansar. Ya la siguiente vez que vengo para seguir jugando para Parasito Eve, ya comenzamos a jugar el full animes. ¿Qué les parece? El tema sería full animes, ¿no? Y cosas parecidas del anime con la vida real. Está algo más o menos así. Ya, Jimmy, dice Logan va a seguir contigo para que la vida en un programa y para ayudes a pasar los monstruos. ¿Ya? ¿Cuál niño? ¿Cuál niño rata? Ese chivo lo juega bacán. ¿Cómo va la gente de 23? Ya, entonces, muchachos, conmigo será hasta la próxima. Continúen apoyando a Logan en los videos, por favor, apóyenlo. Y la próxima que vengo ya hablaremos de full anime. ¿Qué les parece? ¿Ya? Entonces será un nuevo tema. Cuídense mucho, descansen por favor y sigan acá con Logan. Logan va a estar acá streameando con ustedes. Cuídense, bye bye. Ahí está la cama, papi, está recta como a ahí, mujer para bien, así que. Por ahí no me llora como otro. Tú vas de novio con la. Vienen la mosca y la cucaracha. O como a la guitarra, porque no la voy a romper, porque mi pata me rompe el mismo. Guitarra, te rompe loco. Y un. No, la gente le dice para ustedes, tenés que ver cuando ver un gran anime. Me he dicho, oh ya, pero. Sí, la gente es chévere. Todos son carries. Mis cositas. Con ellos siempre estoy feliz. No me siento solo. Ahí está, gala como coño. Que esta guitarra no es mía, pero es de Franco. Esta es la más logro. La que Franco me da, pues. Me matan. Ok, a ver. Ya, pe, entonces, ¿cómo hacemos? Pero tengo un problema, mi consola está bañada. Está bañada, pucha máquinas. Yo prefiero ver Ace Shield. ¿Qué nadie de ahí tiene el Peace Walker para Play 3? Ahí voy a prender el Peace Walker acá. A ver, espérense un toque. Está disfrazada, está la almohada de Dragon Ball. La almohada de Dragon Ball. Dejando un celular ahí. Ok. Sí, ese es mi cargador. Vamos a poner esto acá. ¿Quieres que cargue tu celular? Espérate. Ahí hay frazada.
ya que lo juego más cómodo, voy a apagar el celular para que no haya wifi. Logan, y mi besito de las buenas noches. ¿Quién dice ahí la gente? Ok, ok. A ver. De paso que bajo el Shadow de Colossus, voy a descargarlo. ¿Dónde está el Legacy Collection? Acá está. Sí. ¿Tú te metes para jugar Play 3? ¿Sigue la historia? Sí. ¿Y tú te metes de Play 1? Sí, pues diferente. Te voy a quitar esto de acá que no me molesta. ¿Tiene una portada ahí? Otra ya voy a ir para que se meta en el Play 3. Ok, a ver. Ajá. Ok, bueno, vamos a dejar esto acá. Esto de acá lo resubo a YouTube, no se preocupen. Y espero se hayan divertido, hayan gozado. Y yo voy a estar jugando un rato el Peace Walker, porque no quiero pasarlo todo completito. Así que Si gustan pueden ver el streaming o ya pueden irse a descansar, no hay ningún problema. Pero gracias por haber estado aquí. Y en 5 minutitos voy a jugar el Peace Walker, que quiero avanzarlo, ¿no? Así que gracias por todo su apoyo. Se despide, fue su amigo Logan. Hasta luego.